Y la pregunta es, ¿cómo le gusta a usted el ceviche? Bueno, para mí, ceviche de pescado y camarón, no más. No sé si la pregunta iba a otro lado, pero si vamos por lo natural, sería no. Ceviche de pescado y camarón, nada más. No, le explico. Nuestro programa se llama Ceviche de Lengua y por aquí han pasado artistas nacionales, internacionales, políticos, provinciales, todos nacionales. Y a todos les hacemos la misma pregunta, porque nuestro programa se llama Ceviche de Lengua y es como que tenemos una colección de respuestas en torno a ese delicioso plato. Y mucha gente me dice, ¿por qué le has puesto ceviche de lengua? Porque justamente es eso, es de diferentes tonalidades, sabores, y aquí hablamos de todo, inclusive no tenemos un prospecto de preguntas porque lo que más buscamos es presentar a nuestros invitados de la parte más ciudadana, más amable, más entrañable, ¿no? Aquí no ponemos contra las paredes a nadie, por supuesto. Y la segunda pregunta es, ¿dónde se ha comido el ceviche, el mejor ceviche de su vida? Puede dar nombre de picantería, de cevichería, el nombre de la persona, lo que usted quiera. ¿Dónde se ha comido el mejor ceviche de su vida? Ese ceviche que lo hace regresar a esa ciudad, a ese pueblo, a ese barrio. Mira, eso es comprometedor. Me imagino. Para un personaje público como usted. El mejor ceviche, de lo que me he comido, sí le puedo decir en Puerto Viejo. Y esto lo puedo explicar. Porque yo no he comido en todos lados y le puedo decirle cuál es el mejor de Manaví. Seguramente usted en su cuesta en Chone va a decir que el mejor es el Chone. La gente de Manta va a decir que en las cuestas de Manta. Yo digo en Puerto Viejo porque como en Puerto Viejo. A ver, cuéntenos de esas huequitas que hay ahí en Puerto Viejo. Yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo soy de Chone, pero yo he comido, por ejemplo, mi mejor encebollado lo he comido en el Carmen. Me va a decir, usted está loco, pero me lo he comido en el Carmen. Y el mejor ceviche, tengo recuerdos, por ejemplo, gratísimos de Zabalita en Puerto Viejo, por ejemplo, ¿no? Correcto. ¿Ya? Ahora sí, cuéntenos cuáles son esas huequitas que a usted le han hecho volver a ese barrio, a ese pueblo, a esa ciudad. Bueno, yo como para no mentir, ojalá no me meten en apuros, pero le digo que su pregunta es comprometedora. Por supuesto. Yo como la cevichería Bolívar en Puerto Viejo. Caramba, mire, ese ya es un descubrimiento para nosotros, iremos a probar a la picantería y eso es bueno, ¿no? Y eso es bueno porque se ve que usted está comprometido con la gente de Puerto Viejo y no creo que nadie se resienta. A lo mejor ya le empiezan a llover a partir de ahora, le van a empezar a llover invitaciones en otras picanterías, que eso también es bueno. Y por eso preguntamos, porque queremos también potenciar a través de nuestro programa todas las huequitas, todos los lugares que hay aquí en Manaví. Usted sabe que nuestra gastronomía es inmensamente rica, diversa, en cualquier cantón y en cualquier parroquia de nuestra provincia. Así es que, alcalde, gracias por su respuesta. Vamos a iniciar rápidamente ya la otra parte de la entrevista. No se me ponga serio aquí, nada, es prohibido ponerse serio. Y bueno, quiero conocer a... Intimida, ¿cómo no va a poner serio con este nombre del programa? ¿Intimida? No, sí, no voy a hablar serio. Pues he empezado bien este alcalde, he empezado dando, pero ahí ya no se deja. Dando suave, sí, pero dando suave. Primeramente le voy a presentar a mi contertulio Tomás Mendoza, que ya también quiere saludarle, y luego iniciamos y arrancamos la pregunta, la entrevista disque seria. Hola, ¿qué tal, alcalde? Bueno, ya ante cámara ya habíamos coordinado. Un gusto, en verdad es un gusto tenerlo acá, compartir con usted. Gracias por la apertura. Lo dije al inicio del programa, vamos a tener el honor de tener uno de los alcaldes top del país. O sea, Agustín Casanova es considerado uno de los mejores alcaldes del país, sin duda alguna. Alcalde, le cuento, como decía Guido Omar, vamos a hablar un poquito más del personaje y después entramos ya en materia del tema de su administración, que es muy importante hablar de eso. Veía entrevistas pasadas suyas y decían, y sabe que el alcalde estudió cuatro carreras, creo, ¿no? Veterinaria, iba a seguir leyes y aparte de eso fue árbitro también. O sea, árbitro. Me acabo de enterar. Oiga. Como me le haya pitado un penal en contra de Barcelona, hoy día va a tener lío usted acá. Hincha a muerte Liga de Puerto Viejo y de Diego Armando Maradona, ¿verdad? Para que vea que lo hemos estado tacleando. Lo analizando. Oiga, cuéntenos un poquito esa faceta de Agustín Casanova. Esa época cuando estudió. Tomás no fue que estudié. Lo anecdótico del caso es que yo quería ser médico. Me fui, me acuerdo del año ya, a Guayaquil, a la Universidad Estatal, y se produjo un paro de empleados que se prolongó, y eso me obligó a regresar.
Entonces no me quedaba otra opción que entrar a la universidad de acá y fui a ver si ley me encajaba, si me gustaba eso, y para qué no me gustó para nada. Como ya no había otra opción, fui a la Universidad Técnica, a la Facultad de Veterinaria, y tampoco me gustó. Quedaba una opción en septiembre, que arrancaba la Facultad de Administración y Economía. Me inscribí y esa carrera me flechó. Me hice profesional en eso. ¿Por qué le flechó la carrera de administración? Cuatro carreras como mandaron mal la ficha de parte del equipo de comunicación. No, nosotros investigamos. Nosotros hicimos una investigación. Aclaración, nosotros hacemos nuestra propia investigación. Para eso estudiamos periodismo. Claro, por supuesto. Alcalde, ¿por qué le flechó la carrera de administración? Usted es oriundo de Calderón, ¿verdad? O sea, una parroquia netamente rural. Y usted se siente orgulloso de eso. Oiga, hasta para hablar, cierro siempre con mi frase de mi gente Calderón, cierra la puerta, por ejemplo, yo no puedo todavía educarme en eso. Cierra la puerta o tapa la puerta. Son expresiones de mi pueblo que yo las estoy usando, pero no las puedo olvidar. ¿Por qué? Porque yo toda la semana voy a Calderón. Oh, ya, perfecto. Quiero dar paréntesis a esto, alcalde, porque le cuento que hablando de Calderón, le envió saludo a alguien que fue, usted fue jefe de pasantía de él en el SRI. Y dice el señor Casanova es 10 sobre 10. Estamos hablando del señor Juan Pablo Calderón, de acá del Cantón Chone. Ah, Juan Pablo, querido amigo. Sí. Dice un abrazo para el panel y para mi querido amigo, el maestro Agustín Elías Casanova Cedeño. Así que él está viendo ahorita el programa y le envía un fuerte abrazo al señor alcalde. Bueno, y cuéntenos esa faceta. La de árbitro estoy esperando yo. Sí, claro. Yo estoy ansioso porque quiero escuchar esa faceta de árbitro que el alcalde de Puerto Viejo ha tenido en su vida. Cuéntenos un poquito esa faceta porque creo que el público, el pueblo y la provincia lo quiere saber. Bueno, en eso no llegué al traje profesional y explico porque Dios tiene impuesto la vida de uno. Yo pitaba a nivel barrial acá en Puerto Viejo, hice el curso de arbitraje, me recuerdo que fue con Elías Jacome, Manuel Llerena, y gané el curso acá, me tocaba ir a pitar, a aprender ya para profesional en Guayaquil. Un día pitando en mi pueblo, justamente en mi pueblo, créanme que no vi un gol, y el problema era que ya tenía miopía. Ah, ya. Ya tuve que retirar mi tiempo. Qué buena anécdota. No, pero, oiga, pero cuénteme la parte de cuando no vio el gol y no lo pitó, ¿qué pasó? Pues con el público tiene que haber habido alguna reacción, pues, oiga. No, créame que. Y a veces resulta feo, Omar, hablar de estas cosas, pero siempre me caracterizaba como un árbitro de estricto gusto. Entonces la gente comprendió que había alguna situación que había pasado, no que hubo la mala intención de favorecer a nadie y quedó un acto de corrupción en la vida. No pasó mayor cosa, pero yo me di cuenta que eso ya no era mi vida. Me gustaba estar en el centro dirigiendo un partido de fútbol, ese sentirse que la toma de decisiones uno las tenía, que podía impartir justicia, que eso me gustaba muchísimo. Bueno, es de verdad es que desde ahí uno ya va poniendo como sus antecedentes como persona, como ser humano, de, uno, ¿no? De lo claro. Que hace en la vida humana. Mire, cuando una persona le excusan un error porque ha sido no de mala fe, pues eso habla muy bien de la personalidad, de la honestidad de una persona, ¿no? Entonces, desde ahí. Alcalde, sus inicios en la política, ¿cómo se encuentra usted con este tema de la política a lo largo de su...? Porque como bien ha hecho Tomás, ha hecho ese preámbulo de su trayectoria, pues bueno, de árbitro de fútbol, la política, no digo que sea diferente, ¿no? Pero como que las cosas no van por el mismo camino. Y cuéntenos un poco de sus inicios en la política, desde su juventud, desde la época, me imagino que de estudiante. Háblenos de su trayectoria. A ver, Omar, yo jamás pertenecí a un partido político y créanme que detestaba la política justamente porque consideraba a los políticos que no honraban la palabra, que estaban prestos a jugar a chuecas, a ser desleales, incluso con sus amigos, y nunca. Yo siempre estuve dedicado a la carrera administrativa y en el ámbito privado y público. Trabajé en el Banco de Pichincha, fui presidente de la cooperativa de los recreos, adelante general,
Luego estuve como director, me conocí Juan Pablo, como director regional del Servicio de Intendencia Interna. Estuve como director institucional del municipio de Puerto Viejo en la alcaldía de la señora Patricia Dion. Pasé de gerente comercial a la empresa Bancocar de Quito, regresé director administrativo financiero de la Universidad San Gregorio, director comercial de la empresa eléctrica. Mi plan no estaba meterme a política, pero estando en la Universidad San Gregorio, nos reuníamos a analizar el desarrollo de la universidad con estos profesores que me habían sido asignados y empezamos a buscar un diagnóstico de por qué pasaba en Puerto Viejo, por qué Puerto Viejo retrocedía en vez de avanzar. Usted recuerda que hace 8 o 9 años Puerto Viejo era una de las peores ciudades del país, de las más ingobernables. Total. Entonces creímos que era parte de malos políticos que habían administrado Puerto Viejo y que habían llevado a la población a un estado de poco import, ya importaba poco. Puerto Hueco era lo que se hablaba, que uno categorizaban de todos lados y en parte lo aceptaban. Me pareció irresponsable no dar un paso adelante. Y dijimos, pues vamos a ir a política, pero más como consultores, parte de una veeduría ciudadana. Pero ya esto, el bicho se prende, y también ya está en este tema, ya tratando con grupos políticos, actores políticos, surgió esa posibilidad y en algún momento dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Ahí inició todo esto, pero en realidad Omar y Tomás a mí nunca me había gustado estar en el ámbito político y no estaba en mis planes de vida incursionar en la política. Importante me parece esa respuesta porque así comienza todo. Y oiga, y es que ese bicho de la política es peligrosísimo. Cuando se mete como el bichito del fútbol, más es o menos. Como la del fútbol, oiga. Y de verdad es que ya lo vemos a usted bien enrumbado. La alcaldía de Puerto Viejo para usted fue una especie de utopía cercana, y perdóneme la expresión, porque lo de la utopía es algo lejano y distante, pero también al mismo tiempo cercano en un sentimiento, ¿no? Ahí en esa parte quiero hacer exteriorizar ese sentimiento ciudadano que usted debió haber tenido para arriesgarse, porque es un alto riesgo ser candidato a la alcaldía de un pueblo, del cantón que sea. Es alto riesgo porque es solo uno que se elige, no es como una asamblea, como un tema de plurielección en donde, bueno, si no gano el primer puesto, hasta el quinto es bueno. Y sobre todo la responsabilidad que en su momento demandaba ser alcalde de Puerto Viejo, como usted bien lo ha analizado, era un momento crítico de la capital de los manabitas. La pregunta es esa. ¿Cómo vislumbró usted esa utopía? Por ejemplo, para mí hacer alcalde de Chones sería una utopía, porque no tengo ni el dinero, ni posiblemente ni el poder de convencimiento, pero también podría ser una cuestión cercana. ¿Cómo la vio usted? ¿Cómo analiza ese tema desde su profundo pensamiento político? Lo primero, Omar, es la decisión. Yo inicié públicamente la campaña con la liquidación que me realizaron en Señal, que fue de 3.800 dólares. Fue un aporte a la campaña. Y luego se fueron recogiendo fondos, añadiéndose amigos, personajes, que fueron darle una campaña modesta. Yo no comparto con esas campañas multimillonarias, porque la campaña tiene que ser alentadora, y para eso se tiene que tener una propuesta que la gente la asuma, las propuestas, que la gente no las entienda, que no recojan los sentimientos de la población, no sirven. Y lastimosamente los planes de gobierno que se dan ahí son planes de gobiernos marquetistas, en su mayoría, en ciertos criterios de geografía de candidatos. La ciudadanía, más que un caso de las ciudades nuestras, son ciudades que le faltan muchísimo. Necesita una esperanza, porque usted es eso, una esperanza con el candidato. Luego tiene que revertirlo en confianza en una administración. Y ya el candidato dejó de ser y aparece ya un gobernante con un equipo
administrativo. Perfecto, alcalde. En su momento le cuento que alguien muy cercano a su administración, hace tiempo, casi cuando usted tenía como los dos años casi, me decía, Tomás, cuando comenzó la administración Casanova, o sea, se sintió el cambio en Puerto Viejo. O sea, desde el primer momento que el ingeniero Agustín Casanova pisó el municipio de Puerto Viejo, se sintió el cambio. O sea, se sintió y se veía venir nuevos aires para Puerto Viejo. Esto es como cuando un jugador de fútbol salta a la cancha y el primer partido, el primer minuto, o sea, marca la diferencia y usted ya sabe que va a ser buen jugador. Dice, así mismo era el ingeniero. O sea, desde el primer momento se supo que este iba a ser una excelente administración. Si bien es cierto, ingeniero, y todos lo sabemos aquí en la provincia, y usted lo acaba de decir, o sea, hay un antes y un después de Casanova en Puerto Viejo. Puerto Viejo era un desastre, una ciudad muy hermosa, linda, pero lamentablemente las administraciones que pasaron eran administraciones nefastas. Guste o no nos guste, pero Casanova cambió Puerto Viejo. Algo similar como en Guayaquil con los social cristianos. Nos guste o no nos guste, pero no, cambia. ¿Cómo se siente usted, ingeniero, de ser este artífice, o sea, de ser el mentor y que la gente le diga tal vez este tipo de cosas como le estoy diciendo yo? Que tal vez yo no sea el único, varias personas andan a decir lo mismo. Tomás, mire, para una transformación primero tiene que haber una decisión de un pueblo. Fue lo que decidió cambiar. Fue lo que quiso que ya no fuera lo mismo. Los datos estadísticos que nosotros obtuvimos reflejaban que uno o dos ciudadanos de cada 10 tenían futuro en Puerto Viejo. Dos muchachos entre 18 y 29 años fijaban su vida en Puerto Viejo. Eso para nosotros era insostenible. Eso nos iba a llevar a que por su vida se derrumbara aún más. Pero lo fundamental que nos hace y cómo nos sentimos es qué cambio vemos en Puerto Viejo. 8 de cada 10 creen en Puerto Viejo ya. Es por eso que yo no lo digo con arrogancia, pero creo que ya el crecimiento de Puerto no lo para nadie, porque ya va a haber un pueblo que fija, ya va a haber un pueblo que demande calidad, que demande buen servicio, un pueblo que exige que sus proyectos y programas municipales den esta situación, y particularmente le den desarrollo sostenible, porque eso es muy importante. Por supuesto, alcalde. Y algo que caracteriza también es el tema de los parques, hermoso parque Las Vegas, parque sí, impresionante, señor. Las ferias gastronómicas que hacen. Increíble. Le digo una cosa, ese parque, no solamente, el parque lineal también me parece. ¿Está hablando del lineal o el de Las Vegas? Todos los parques. Pero el de lineal, por ejemplo, no solamente le cambió la cara a Puerto Viejo, creo que le cambió la cara a Manabí también, alcalde. Sí, total, es a Manabí entero. Cuéntenos un poquito sobre esa concepción, esa visión. A ver, empecemos por algo que para mí es definitivo si quiere el cambio usted en un cantón. Usted tiene que entender que cómo están lo que nosotros llamamos las solvencias de la administración. Ninguna administración en Ecuador es solvente, ninguna. ¿Por qué? Hay una medida que la establece el marco mundial, que establece que las ciudades requieren por lo menos el 5% de la infraestructura de su valor agregado neto. Ninguno encontramos eso, ninguno. Entonces, había un problema de endeudarse, que tenía mejor inversión, y por otro lado también lo que nosotros definimos como la insolvencia del territorio, para que un territorio pueda también absorber la masa laboral que cada vez se le agrega a su población, más o menos tiene un crecimiento de 3-5%. Ninguna tampoco. Entonces, había que armar un plan estratégico en la insolvencia municipal que nos llevara, por ejemplo, como ha sucedido en Puerto Viejo. En Puerto Viejo aumentamos los impuestos, ¿no? Aumentamos los impuestos a las recaudaciones y los ingresos en más del 122%. Reducimos costos y gastos innecesarios en volumen bastante importante. ¿Qué nos llevó a eso? Puerto Viejo tiene 5 multilaterales. Yo creo que esta vez la única ciudad intermedia, tal vez el Ecuador, o una de las pocas que trabaja con banca internacional. De ahí que ya usted tiene financiamiento de 120, 130 millones y perspectiva de financiamiento de 100 más, porque los podemos pagar. Pero al principio se me decía, eso es antipolítico, eso va a generar rechazo. Siempre dije,
más rechazo tiene que generar no hacer obra. El alcalde no tiene que buscar capital político, pero el alcalde tiene que la campaña termina el día que lo eligen. Y ahí es gerente. Entonces, eso permitió que Puerto Viejo hoy tenga un flujo constante de obra. En lo territorial, dijimos, a ver, dos cosas. Infraestructura para que gente de otros territorios venga a Puerto Viejo. Los parques son eso, gente que llega a Puerto Viejo y le agregamos actividades culturales, turísticas. En este propósito que hemos planteado los portugueses de convertir a esta ciudad en la mejor ciudad para vivir en Ecuador para el año 2035. Estamos próximos a inaugurar uno de los mercados más modernos de Ecuador y de los más grandes. Medicina, frigoríficas, capacidad en altura para vehículos, muchas cosas. Invitará a la inauguración del alcalde. Lugares al sector privado, centro comercial autónomo que estamos licitando por 15 millones de dólares para que ya no haya comerciantes en la calle, que los comerciantes de estos centros comerciales con parqueo subterráneo, es decir, generando infraestructura para la competitividad del territorio. Si no, cuento, porque los impuestos tienen un tope, usted no le puede exprimir tanto el bolsillo al ciudadano, porque ahí a su vez resta competitividad. Esta infraestructura, Omar y Tomás. Ay, se me fue el nombre. Tomás. Esta infraestructura, ¿qué logra? Que nuestros recursos no se vayan a otro territorio al 100%. Con la globalización van llegando las cadenas de servicio a Puerto Viejo, de Pichones, de Bahía y a todos lugares, incluso van a ir llegando hasta los pueblos, los TIA, los MACI. La inversión privada en general. Si usted no genera infraestructura, le arrastrarán el comercio local. Entonces, pero tampoco les puede prohibir que lleguen, porque es parte de la globalización. Como el día de mañana, le van a llegar las grandes cadenas norteamericanas, que también, si no estamos preparados, van a sacar el dinero del Ecuador. Entonces, eso es una lucha que tenemos que hacer. Generar infraestructura como les estamos haciendo nosotros, agregarle actividades culturales para que la ciudad sea atractiva, que la gente la visite. Y por otro lado, que son las reactivaciones económicas, tanto tradicionales como no tradicionales. Nosotros estamos proponiendo y estamos ya listos para iniciar ese proceso de un complejo industrial en Puerto Viejo. Lamentablemente, y eso no lo podemos pedir del gobierno nacional de Los Aras, porque en el centralismo no hay la visión de esta persona. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que productos primarios, porque nuestra economía se basa en la venta de productos primarios, logre cierto proceso de transformación que genere empleo y mejores precios para que nuestros productos salgan a otros territorios. Y eso genera un ingreso de dólares a Puerto Viejo. Puerto Viejo necesita generar plaza para 6.400 jóvenes por año. De lo contrario, esos jóvenes tendrán que ir a vender zapatillas al calle. Y el comercio informal, disculpen ustedes si no les gusta, el comercio informal no es bueno para la economía porque es una economía solamente de subsistencia. Entonces, si usted tiene claro los objetivos, si usted tiene claro las estrategias, apúntese a trabajar en eso. Y eso fue lo que hizo Puerto Viejo. Puerto Viejo tiene un plan estratégico de actuación y de ahí no nos salimos. Estamos enfocados solamente en lo importante. La gente presiona. Puerto Viejo requería 1.850 calles que realizaran el ingreso de nuestra administración. Hemos hecho casi 500. Y hoy estamos haciendo un promedio de 100 calles por año, que eso representaba casi el periodo del gobierno de las anteriores administraciones. ¿Por qué? No porque hago milagro, porque yo tengo plata ahorita. Oye, impresionante lo del alcalde, la verdad. Y algo que me llama mucho la atención y es resaltar, alcalde, que usted habló del centralismo. Y eso es algo que siempre ha habido aquí en el país, o sea, el centralismo, ¿no? Y como una ciudad, capital de provincia, Manabí, una provincia que a veces por los gobiernos ha sido un poco, o sea, y ha salido adelante, ¿no? Y quería, en ese contexto, perdón de que le interrumpa, Tomás, en ese contexto del centralismo que usted ha hablado, alcalde, y que está remarcando Tomás, quisiera su opinión, alcalde. ¿Cómo ve usted este tema? Primeramente, saber cómo está el gobierno con Puerto Viejo, si está al día con las alícuotas.
Y si lo está o no lo está, igual quiero que me dé su opinión, porque hay otros municipios más pequeños, por así llamarlos, de la provincia de Manabí y del Ecuador, obviamente, que están atrasados con el tema de las alícuotas. ¿Cómo ve usted este tema? Y esa lucha que se está iniciando desde la Conagopares, desde AME, para llevar adelante un poco de justicia económica para nuestros cantones. Mire, es necesario la lucha, pero también es necesario que desde los territorios estemos responsables. Nosotros dependíamos del gobierno nacional en el 75.5%. Hoy dependemos solo del 48%. No es que no necesitamos más, pero yo tengo flujo que me aguanta poder seguir con las obras, no parar obras. Seguir pagando a los obreros, seguir pagando a los servidores municipales, seguir pagando a los proveedores. Porque si dependieran el 80%, algunos municipios dependen el 90%, cuando no les transfieren los recursos, el 90% es invivible. Entonces, evidentemente paran las obras, no pagan proveedores, no pagan asociados. Por eso, el primer sacrificio es mejorar sus finanzas. Es como que usted sueña con comprar su carro y deje de trabajar, pues. O siga trabajando con el mismo ingreso. Entonces, resígnese a no tener el carro. Esta cuestión es práctica, Omar. Esto no es de sueños ni de clásica lista de lavandería que yo llamo, quiero esto. No, hay que decir, sí, en función de necesidades, establecemos prioridades, pero la solución es cómo hacerlo. Se hace con recursos, con capacidad de endeudamiento, con sostenibilidad. Sí, porque ahora tenemos un gran problema de liquidez en los municipios pequeños, porque por ejemplo Puerto Viejo, Manta, el mismo Chone, tienen esos ingresos que usted acaba de decir, que son bastante onerosos y les ayudan a sustentar, ¿no?, sus economías locales. Pero en todo caso, es importante la unidad de todos los municipios, per se, de que se tenga o no se tenga esa liquidez de la que usted ha hablado, alcalde. Sí, evidentemente, y de hecho nosotros siempre estamos apoyando las iniciativas de que hay que exigirle, porque además es un derecho. Un derecho que nos pasen las alícuotas. Está por ley. No tenemos que rogarla. Es por eso que yo no creo mucho en el AME, lo digo públicamente. Porque el AME ha sido una oficina de bien, nos corresponde. Yo me refería a otra cosa, sí. Que sí es verdad que tienen que mandarnos las alícuotas, pero no podemos, si queremos crecer, seguir dependiendo del gobierno del 90%. Esto no se trata solo de liquidez, sino de tema. Bueno, me parece bien, esa es una de las respuestas. A veces nos dedicamos mucho, y anteriormente teníamos mucho ese paternalismo del gobierno, pero bueno. Tengo un saludo para usted, mi estimado alcalde, un saludo de una persona que ya estuvo también, ya pasó por aquí por Ceviche de Lengua, ¿no? Que sabe muy bien de qué se trata el programa, y después de que fue invitado se ha enganchado a la sintonía nuestra porque dice que nos ve toda la semana. Bueno, dice Lenín Posligua, él es el hombre emprendedor de Flipper, que tiene pues un emprendimiento fuerte, ya es una industria bastante fuerte. Dice, recuerdo, dice, que le hicimos una reunión para mostrar, dice, los mercados que eran un desastre. Y le pongo este saludo porque usted acaba de hablar de ese nuevo mercado que está a punto de inaugurar, ¿no? Dice, recuerdo, dice, que le hicimos una reunión para mostrar los mercados que eran un desastre, dice, en el local de Gonzalo Zambrano, que en paz descanse, dice. Hoy esa mirada es diferente. Así nos ubica Lenín Posligua, el duro, el propietario de Flipper. ¿Cómo ve ese saludo? Sí, hay un ejemplo más. Sí. Yo lo conocí también vendiendo. Ojalá que. No, él lo dijo aquí. Él lo dijo aquí. Vendiendo aquí. En carretilla. Sí, él lo dijo. Él contó pero su historia. Se decidió a ser diferente. Y no dijo, regálenme esto, municipio, no me cobres impuestos. Tuvo su propio proyecto. Lo pidió y hoy es uno de los empresarios exitosos que tiene Puerto Viejo. Orgullo nuestro, porque nos sirve para vivir yo más. Que todo le den, que todo le funcione. Ahí está un ejemplo con el amigo Colibra, que se decidió transformar, que tiene varios centros, que tienen reiteros de gente a otros que ya están siguiendo su camino. Y son caminos importantes, sí, para el emprendimiento. Y orgullo de Puerto Viejo y Manavitas. Vamos a hacer el cambio de chip ahora, mi estimado Tomás, porque la gente quiere también saber, oiga, alcalde, este programa no es un programa rosa, ni es de chismografía, pero la gente nos pregunta porque hay curiosidad.
¿Cómo ve Agustín Casanova, el político, la provincia de Manabí para el año 2023? Y me refiero a temas electorales, mire, alcalde. Yo tengo 7 proyectos que son fundamentales para el desarrollo de Puerto Viejo. Salimos con el mercado central. En septiembre, el nuevo Palacio Municipal. El CS1, yo creo que ya para el mes de octubre también está ya contratado. Está recién la resolución de adjudicación el día de ayer. La zona regenerada no es una zona más en septiembre. Estamos proponiendo a la Corporación Interna la situación andina de fomento con 41 millones de dólares. El cementerio general esperemos tenerlo en diciembre de 2022. Malecón de Crucita, que estamos peleando. La Catedral de Puerto Viejo, que esperamos también a la reparación en un mes y medio. En la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, que tiene ya una donación para estudio de 1.200.000 dólares como de la agencia de Francia, y el plan de viviendas, que lo inauguramos ya el lunes, que nos va a permitir, como empresa de viviendas, construir entre un año y medio, 2 años, las soluciones naturales más que las herramientas que ya se están realizando con alianzas público-privadas. Tengo mucho que hacer en Puerto Viejo como para meterme en otro relajo sumado. Me ha gustado la frase, la palabra relajo, ¿eh? Me ha gustado esa palabra, muy poco la usa, pero me refiero a algo, estimado alcalde, usted acaba de decir que hay muchas cosas que hacer por Puerto Viejo, y es verdad, es que la obra, y peor en la capital de la provincia, en la capital de los manabitas, nunca para, ¿no? Y pero, la gente está mal enseñada a tener buenas obras. Por supuesto, obras. Pero también es verdad que bien Agustín Casanova creo que ya no le queda otro periodo de acuerdo a la ley de elecciones. O sea, ya este sería su último periodo como alcalde, ya no se puede presentar a una nueva reelección. Y es allí en donde tenemos que hilvanar todas sus respuestas. Bicho, le empezó el bicho de la política, encontró un Puerto Viejo, lo pudo cambiar, pudo transformar. Y es allí donde la pregunta y los manabitas quieren saber, porque son... Más allá de que usted sea nativo de Puerto Viejo y sea el alcalde de Puerto Viejo, se consagra como un líder de la provincia, ¿no? Porque así lo ve la provincia, claro, ¿no? Entonces, por eso queremos saber, ¿no? Habría esa visión. Y más que nada, no quiero que me responda si va a ser candidato, si no va a ser candidato. Solamente quiero que hablemos de esa visión provincial que Agustín Casanova tiene como político. Mire, yo creo que para Manabí quiere las infraestructuras hídricas. No es posible que el año es diseñada para mí y tengamos todavía el propósito 4 sin iniciarlo, a pesar de que tiene que destruir el multipropósito Hamas. Hay 8.200 hectáreas para llegar. El Diego Sancán, que son 1.000 hectáreas, que no se haga nada en infraestructura. O sea, yo creo que desde la administración provincial tiene que liderar estos temas. Por otro lado, las infraestructuras para transformación, los cantones pequeños no las van a poder adquirir. O sea, el Carmen, el Chone, hace años vengo escuchando el centro de España ganado, rolato, para la zona más del norte, suroeste, noroeste de la provincia. Escucho los equipamientos para el tema de frutacio, no veo nada, porque nadie lo está apuntando. Esperen pues que venga el gobierno nacional a hacerlo, y la estrategia siempre es consultar todo el proceso de industrialización en las 3 grandes ciudades del país. Ahí se les ha escapado Cuenca, pero ¿qué va a hacer Guayaquil? Entiendo que eso es centralismo, que sus autoridades, tanto de Guayaquil como en el desarrollo de su ciudad, y está bien. ¿Cuánto promovemos el desarrollo nuestro? Es la pregunta. ¿Qué le falta a Manabí, alcalde, cree usted? ¿Qué le falta a Manabí para que termine, para que concrete ese desarrollo, ese despegue de desarrollo económico que tanto ansiamos? Porque somos ricos, tenemos de todo. Justamente Lenín Posligua nos hacía esa, hay de todo ese entorno. Hay de todo en Manabí, no nos falta nada.
Solo nos falta prosperidad económica, pues, alcalde. ¿Qué le falta a Manabí para que despegue para de esa manera? Para tener un marco de prosperidad económica, es la herramienta para que trabaje. Mire, le hablo, 29.200 de sistema de riego del integrado solo por bien. Tiene usted 1.200, 10.000 el Santana. La gente necesita poder llegar y trabajar dos veces al año por lo menos. Y no está con el riesgo de que si llueve no producen, más pierden hasta su capital de trabajo. Entonces, yo creo que es infraestructura lo que le falta a Manabí. Y luego, que desde la administración central, el provincial, se lleven adelante todo esta infraestructura productiva. En Puerto Viejo, el CIA la está tomando Puerto Viejo, porque repito, tiene una mayor capacidad que el resto, pero el resto no puede. Manta por sí solo salió con la industrialización de la industria privada, y eso tiene 40 años con una industria muy madura y exitosa, además. Que mire usted, genera, creo que de cada dólar que ingresa Manta, los 30 centavos depende del tema atunero. Así tiene que ser el resto de la provincia. Pero ahí viene la altura. No se puede solo buscar lo privado como lo hizo Manta. Manta es un ejemplo exitoso de Manabí. Y en el Ecuador, o sea, creo yo. Inversión pública con todo lo que se hizo, pero al mismo tiempo la inversión privada en proceso de implementación. Nosotros estábamos hablando con el presidente Guillermo Lazo, que se declara y lo ha ofrecido. Toda sede agropecuaria Puerto Viejo. Entonces, esas iniciativas hay que implementarlas en otro territorio. Puerto Viejo, Manabí, requiere un laboratorio de biotecnología, es más. Yo sostengo y puedo ser un soñador, porque así me gusta hacer. Una zona biotecnológica, que no, pero alguien tiene que liderarla, alguien tiene que desafiarse de dejar hacer lo que se venía haciendo. Omar, si lo que se vino haciendo durante 30, 40, 50 años, viera los resultados, no fuéramos la provincia que usted reclama. Pero si no dan ese modelo, no da resultados, hay que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Y esté yo o no esté yo, o apoyando a quien está, porque lo de fondo es Manabí, lo de fondo no es una persona, porque eso sería idolatría entonces. Perfecto, alcalde. Muy bien lo que dice el señor Agustín Casanova, alcalde del Cantón Puerto Viejo. Oiga, para continuar con esto, le cuento que nos está viendo un gran colaborador suyo, Silvio Larrea. Le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Salúdeme a mi jefe, dice. ¿Su jefe? Dios, oiga, ¿qué? Usted ha sido jefe ya de media provincia. De media provincia, todavía está que me escriben aquí. Qué bueno. Pero, oiga. Pero le reseñé, he trabajado como en 16 instituciones y en realidad creo que conmigo han trabajado más de 3,000 y pico de personas. Entonces, ahí apareció un gran amigo y colaborador, Diego Bertón. Silvio. Silvio Larrea. Sí, así veo. En nuestras redes, y me gustaría que me ayudes ahí porque tengo un problema con el tema de redes. Sí, por supuesto, Tomás, en las redes la gente también está bien. Solamente hacer este saludo y vea, verifíqueme si hay más porque no ingresan todos acá. Frank Mendoza Hidalgo dice, Puerto Viejo ya tiene camino, Manabí tiene una amplia extensión rural. Ahí es donde se debe fortalecer y generar las condiciones necesarias para el campesino, que es de donde salen nuestros productos. ¿Qué piensa? Es un saludo para usted, ¿eh? Es subliminal, pero es un saludo para usted, porque creo que su movimiento político se llama Camino. Discúlpeme si me equivoco, alcalde. Sí, Camino en Puerto Viejo, Caminante en Manabí. Ya, entonces. Ah, o sea, ya es provincial. Ya es provincial. Bueno, estamos en el trabajo para provincial. Eso es premonicional, oiga. Por eso yo puse en la previa. Esa no la sabía yo. Esa no la sabía. Solito, yo no le he preguntado, alcalde. Solito usted dijo, así que yo no tengo la culpa de esa situación. Ya te la pregunta respondida. Preguntemos, respondámosles a Frank Mendoza Hidalgo, que es el que hace esa evaluación del tema provincial. A Fran, usted tiene que establecer la cadena de valor a los peruanos, que empieza con la legalización del tierra, mejorar la productividad y la competitividad. Para eso requiere una serie de proyectos y actividades ejecutarias hasta terminar en el tema de la comercialización. Por eso decía que la comercialización son productos trabajados. Por eso digo que lo más indicado es que en el momento empecemos a trabajar en infraestructura hídrica, porque lo otro, mire,
El sector rural no requiere que me regalen nada. Yo soy del sector rural, mi familia es campesina, trabaja la tierra. Lo que quieren y ruegan es que haya agua. Después de que tengan agua, ellos saben cómo trabajar la tierra mejor que otros. Que hay que dar asistencia técnica, que hay que meter nada más tecnología, biotecnología. Eso no le corresponde a los gobiernos locales y a la vida nacional. Pero el campesino lo que necesita fundamentalmente es agua, y para eso tiene que haber canales de tierra. Perfecto. Alcalde, ya mi última pregunta, ya para ir cortando la entrevista. Solamente una pregunta que le hacen acá. Ya termina su administración en unos meses más. ¿Qué, desde el punto de vista de Agustín Casanova, qué crees que tal vez le queda debiendo a Puerto Viejo? A ver, las ciudades nunca terminan de crecer. Yo siempre señalo que lo más apasionante para un político, para un alcalde, es ver la evolución de su ciudad. O sea, son vivas, todos los días cambian, todos los días tienen más cosas, y en realidad la carencia de recursos hace que ese avance sea lindo. Entonces, yo creo que faltan casi un Puerto Viejo, pero una que a mí me parece fundamental es que esa mentalidad de cambio en Puerto Viejo, desde nuestros ciudadanos y particular clase política. No volver al modelo demagógico, no volver a ese modelo capitalista, populista, y todo regalar. Eso no funciona. Porque por regalarles a unos, perdóname la expresión, pueden al resto, y así no funciona. Perfecto, alcalde. Sí, ha sido un gusto enorme. Mire, alcalde, para nosotros siempre es un gusto, es un placer tener a los líderes de la provincia acá en nuestro programa, no por vanidad, sino porque queremos entregar contenidos. Por excelencia, pero dígalo. Sí, señor, queremos entregar contenidos, ¿no? La excelencia del contenido es lo que hace la diferencia. Y más que nada, sobre todo, alcalde, saber la forma de pensar. Quiero agradecerle, ya cerrando la entrevista, porque espero que no sea la última, alcalde. Y lo que más me ha gustado es que nos haya brindado esta entrevista siendo alcalde, no siendo candidato. Generalmente los candidatos le dan entrevista a todo el mundo. Cuando ya son electos, ya como que empiezan a cerrar las llaves, Yo lo digo así, frontalmente, hay algunos alcaldes que no nos han aceptado estas entrevistas. Se lo digo así, frontalmente. Después de que usted se vaya, ya voy a decir los nombres, porque sí me gusta también ser frontal. Gracias por... Oye, sí, la verdad, no, mil gracias. La verdad, gracias a ustedes. Mire, los líderes tenemos que tener tres cosas para gobernar. Administrar bien. Buena comunicación. Y gobernar transmitiéndole sus al pueblo para que el pueblo se aliste en esa visión. Para mí son las condiciones básicas para hacer una administración eficiente, además de la que reitero, buena administración, porque si usted no administra bien, el resto ya no funciona. Perfecto. Oiga, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Chone es un pueblo cercano a quien guardo mucho los respetos, pues, y para mí es un gusto más bien que les conozcan mi opinión.